Oye, me seguimos con Puerto Rico Gana. Pero información bien importante. No te pierdas este domingo la nueva edición de Queremos Informarte a las 10:30 de la noche, donde discutiremos sobre nuestros programas de apoyo a las pequeñas empresas y a nuestra economía, con datos relevantes y actualizados del programa de financiamiento para pequeñas empresas y del programa Reground Puerto Rico, para que tú también puedas beneficiarte de ambos programas bajo los fondos CDBGDR. Recuerda, el domingo 21 queremos informarte a las 10:30 de la noche por aquí por Telemundo. Importante. Oye, Mago, ven para acá. ¿Qué pasó, Mago? Dime, ¿qué vamos a hacer ahora? Me dejaste ahorita como así, yo dije, llegué. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Oye, me gusta picar eso. A alguien hoy. Me gusta eso. Cuando leo los comentarios, la gente, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Está pegado. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué vamos a hacer ahora, Mago? Mira, yo tengo una bolsa transparente, una bolsa clear, y tengo muchos nombres de películas. Ok. Ahí están muchos nombres. Yo voy a ir sacando dos o tres, uh-huh, para que tú los puedas ver en cámara. Por ejemplo, ¿qué dice ahí? Terminator. Vamos a ver qué más tengo aquí, mira. Mira, Harry Potter. No, es... Harry Potter. Harry Potter. O sea, aquí hay muchos. Yo no sé si se puede ver en cámara. Películas, sí. Avatar, X-Men, Toy Story. Son un montón de nombres. Superman, mira. Mira a ver. Superman. Hay muchos aquí. Toy Story, en fin, por ahí. En fin. Vamos a tirarlos todos aquí. Ok, dale. Ok, ahora vas a coger uno, pero sin mirar, sin para que mirar. Las personas no piensen que esto está ya planeado entre tú y yo. Okay. Así que yo lo voy a voltear de espalda. Tú mete la mano y coge uno, pero vamos a hacer algo. No lo veas. Coge el que tú quieras. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Dale. Mete la mano completa hasta adentro. Uh-huh. Y coge cualquiera. Coge cualquiera. Puede ser cualquiera. Ok. Dale, lo tengo. ¿Ya lo tienes? Lo tengo. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Ok, vamos a hacer algo. Déjalo encima de la mesa. ¿Puedo abrir los ojos? Sí, puedes abrir los ojos. Pero no lo sueltes. Ponlo ahí encima de la mesa, pero no lo sueltes. Okay. Pudiste haber cogido cualquiera. Pues, claro. Harry Potter, Toy Story, Avatar, X-Men, Spider-Man. Pudiste haber cogido cualquiera. Claro. Cogiste una que no has visto. No. Hoy es jueves de throwback. La gente se pone a subir cosas en las redes sociales como que, cosas que ya habían pasado. Pues yo me puse a ver una película. Ajá. Throwback. Antigua, ¿sabes? Ya, que ya lleva años. Ok. Y yo subí una foto a mis redes sociales desde muy temprano. Ajá. La subí a mis redes sociales, varias personas comentaron como que, wow, esa película yo la había visto. Sería increíble que tú hubieras cogido exactamente la misma película entre todas las que pudiste haber cogido. No puede ser porque yo metí la mano en el garete y cerré los ojos. Entonces, vamos a hacer algo. Sí. Saca tu teléfono. Deja el papelito encima de la mesa. Saca tu teléfono. Ajá. Todo el mundo en casa, si producción puede poner aquí Mago MC, como ellos hacen, todo el mundo en casa puede sacar su teléfono y buscar Instagram o Facebook y poner Mago MC. Y busca el último post que yo subí Instagram. En Instagram o en Facebook, donde quiera que tú estés. Así, Mago MC, Instagram, Mago MC, allá en casa. Mago MC. La última foto. Mira, ahí está ese papelito. ¿Dónde me voy? Yo no lo he tocado. Mira, a ver. Ahí, abre, Mago. Ábrelo ahí. Y la última foto, ¿qué dice? Ábrela, tócala. Esa de ahí. ¿Qué dice? Titanic. Y lee el post. Léelo. Hoy es jueves de TVT y me puse a ver esta película. Hashtag Titanic. Y después hashtag. Hashtag y predicción para hoy. Ale, yo vi la película de Titanic temprano. ¿Hace cuántas horas se subió eso? Esto fue... Hace 4 horas. Hace 4 horas. Alex, el papelito blanco que tú sacaste está encima de la mesa. Entre todas las películas que tú pudiste haber cogido, cógelo. Y míralo y enséñalo en cámara. ¡No! ¡Titanic! ¡No! Gracias por ese aplauso. ¿Cómo lo hizo? Mago, nuevamente, ¿dónde te pueden conseguir? Facilito, Mago MC, 939-284-7175. No puede ser, dale por ahí. Llegó la tercera clave, mira, Mago, quédate ahí. Tercera clave por los $1,000 ahora. Este viernes. ¡Ea, rayo! Tercera clave, este viernes. Te tiraron al medio. Este viernes, espérate. Este viernes, tercera clave, este viernes. Prepara la chequera. Ay. Voy a estar llamando por los $1,000 a alguien en Puerto Rico. Apúntalo por ahí, mismo teléfono, en un papelito, en una libreta, lo que tú quieras. Acuérdatelo, pero la tercera clave es este viernes.
Y hablando de, gracias Mago por haber participado con nosotros, y hablando de dinero y del sorteo loco, la ganadora de los $2,000 de anoche está con nosotros, Wanda. Wanda, bienvenida, ¿cómo estás? Bien. Wanda, tú te inscribiste anoche mismo, ya te habías inscrito antes. Ya me había inscrito. ¿La semana pasada? Ajá. O sea que ya tú estabas inscrita, no fue el mismo día, te habías inscrito. Uh-huh. Y cuando tú viste tu nombre ahí, ¿qué tú dijiste? Esa soy yo. ¿Tú eres de qué pueblo, Wanda? Canóvanas. De Canóvanas. Y entonces ayer estabas viendo el programa y anotaste las claves. ¿Qué hacías? ¿Las anotabas en un papelito, en el teléfono? En un papel. En un papel. Tú tenías mucha fe que te iba a llamar. Muy bien, Wanda. Ajá. Qué bueno que te llevaste los $2,000. Aquí tengo el cheque por $2,000 del sorteo loco. Gracias. $2,000, Wanda González. ¡Hey! Gracias. Wanda, muchas felicidades. Y qué bueno que este el dinero que estamos aquí jugando por él es 100%. El 100% del dinero y de los premios son para el pueblo de Puerto Rico. Aquí, esto es para ustedes, para que se entretengan, la pasen bien, y nosotros estamos aquí para servir a ustedes. Esto es Puerto Rico Gana. Gracias, Wanda. Gracias. Gracias a ti. Bueno, señoras y señores, ya yo estoy listo, preparado. Está el cantante listo, señoras y señores. Nos vamos. Preparado. Finito. Estamos listos. Muy bien. Vamos a jugar con Finito. Bueno, los duetos de Finito. Tengo ya los participantes por vía Zoom en vía Sky. Tengo por ahí el caballero. Caballero, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Caballero, ¿cuál es su nombre? William Velo. William. Sí. William, ¿de qué pueblo eres? De la Sultana del Oeste, Mayagüez. De Mayagüez. Yo estaba en Mayagüez hoy, estuve allá en el parque allá entregando unos suministros, una actividad de MMM. Estuve por allá. Oye, William, yo tengo los duetos. Gracias por tu labor. ¿Cómo? Perdón. ¿Me dijiste? Gracias por tu labor. Gracias, William. Estamos a la orden. Claro que sí. William, los duetos de Finito. Finito va a cantar una canción. Vamos primero con usted. Si se la sabe, empiece a cantar. Ajá. El primero que llegue a 3 puntos se lleva $200. O si los dos... Si los dos aciertan, perdón, me dice que son $200. Si los dos aciertan, le doy 100 y 100 a cada uno. Son $200 en el juego. William, quédate por ahí, pero tengo en la otra línea por ahí. Mi amiga, bienvenida. ¿Cuál es su nombre? Guailanis Santos. ¿De qué pueblo eres? Guailanis. Guailanis. ¿De dónde? San Germán. De San Germán, muy bien. Guailanis, lo mismo. Va primero William. William tiene la oportunidad de cantar. Si se la sabe, le doy un punto. Vas tú. Le voy a dar 3 oportunidades a cada uno. El primero que haga 3. Y le voy a dar las mismas oportunidades a cada uno. Si hay un empate, pues divido el premio 100 y 100. ¿Está bien? Ok. William, okay. Comenzamos contigo. Preparado. Q. Y ella tiene la magia de un instante de amor. Cántala, William. Y su mirada un toque de misterio. Cántala, William. Donde ella llega siempre, suelo perder el control. William, cántala. O vuelvo a ser el mismo si la beso. Ahora va William, vale. La conciencia me dice, William. Y el corazón. La conciencia me frena, la voy a querer. El corazón me empuja hasta el infierno, al abismo. No hay punto. William tiene 0 puntos. Vamos con Guailanis. Guailanis, preparada. Q, maestro. Y ahora es. Para. Bésame. Guailanis. Bésame mucho. No, William, no te toca a ti, le toca a Guailani. Guailani, dale. Bésame. Guailani, dale. Bésame mucho. Perderte,
después. Stop, maestro. 0-0. Estamos apretados hoy. William. Ajá. Ok, William y Guailanis, escúcheme por el celular, el televisor, bájelo completo el volumen, el televisor, bájelo completo, por favor, para que se escuchen a tiempo. Ok, William, a la que te sepa la canción, empieza a cantar a la una, a las dos y a las tres. Para bailar la bamba. Dale, William. Para bailar la bamba, se necesita una bamba de gracia. Ahí está. Una grata y otra cosita, y arriba, y arriba. Ay, arriba, y arriba, y arriba, yo no soy caminero. ¡Punto, punto! Muy bien, llevo un punto. Ok. William, ya, tiene el punto, ya, William, tranquilo. Es tuyo el punto. William, no cantes ahora que te le toca a tu rival. Guailanis, nos fuimos contigo. Q. Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad. Él me mintió, nunca me amó. Con el corazón en la mano. Quisiera morirme. Cántala. Mentira, todo era mentira. Palabras al viento. Solo un capítulo. No hay punto. No puedo dar punto. Vamos con William. William, preparado. Q, William. A rayos, se la tocó a William. William con el dañón. Fuiste tú el único en mi corazón. Dale, William. Como yo te amé, jamás amé. Te toca, William. Fuiste tú que me hizo volar, enloquecer. Siempre te cuesta volver. William, ¿te la sabes? Ven a mí. No hay punto para William. No hay punto. Bueno, Guailani. Dime. Si no te sabes esta, te voy a dar esta oportunidad. Gana William. ¿Preparado? Nos fuimos. Dale. Ahora, ¿eh? Como un rayito. Esas eran las de mi papá. Y las del tuyo. ¿En mi papá? ¿Eh? En Walo, 1240M, Humacao. Como un rayito de luna. Dale, Guailanis. Entre la selva dormida. Cántala, Guailani. Va iluminando mi pobre vida. No se la sabe, ganó William. Ganaste, William, los $200. William, felicidades. No pudo ser, pero William se llevó los $200 para Mayagüez. Felicidades, William. La está cantando, William. La está cantando, William. Gracias, William. Te llevaste los 200. Voy a una pausa. Vengo con el sorteo por $1,000. Preparado todo el mundo. Vamos arriba. Gana PuertoRico.com.